partido para disfrutar el de hoy, no hay ninguna duda. La afición se está frotando las manos. Hola, ¿qué tal? Estamos en el estadio Abanca Balaídos para retransmitir este partido. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports sobre el césped del Celta de Vigo, que se las verá con el Barça. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta Vigo. Que da sus frutos, se lleva la pelota en la entrada. Le llega Aspas.
Martínez, Jules Koundé, Pedri. No tiene prisa para deshacer el empate. Evita el peligro poniéndose delante. Saque de esquina para el Barça. Si marca, se pondrá por delante. La cuelga la olla desde el córner. El balón sigue vivo en el área. Recibe Rafinha. Cuando eres un Amarrategui, te la juegas a que el rival suba las líneas de presión. Desactiva esa buena jugada. Mingueza. Entrada de manual. Pedri. Qué bien leyó la subida de Rafinha. Palo para Rafinha. La cuelga buscando remate. Saca la pelota, pero sigue en peligro. Pase al hueco bombeadito, podrá marcar. Y ahí está la volea. El equipo de casa se pone 1-0. Franco Cherby. Fran Beltrán. Ese balón es un caramelo, amigos. Intercepta la jugada de ataque. Jules Koundé. Ahora ataca el rival. Lleven la bola en ataque. No consiguen hilar la jugada. Balón para el rival. ¡A puerta! Es una parada por rotativa. Van a jugar en corto. Ventaja para el Celta. Continúa la acción. La juega ya Aspas. No se para el juego tras la falta. Sigue atacando el Celta. Para gol de categoría. Añaden un minuto más de juego. Frenkie de Jong. Consumimos los primeros 45 minutos del partido. Descanso en Balaídos. Creo que Robert Lewandowski ha realizado una buena primera parte. ¿Qué me puedes decir al respecto, Omar? De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. Tiene toda la segunda parte por delante del Celta para buscar el empate. El partido sigue abierto a pesar del gol de diferencia. Rafinha. Se mete hacia adentro. Si ese Gallardo hubiese ido dentro, era gol. Entrar.
Jonathan Bamba. Cortó el pase y finiquitó la jugada. Cundé. Cuidado con ese balón tras el rechace. Era una buena oportunidad, pero será saque de portería sin que haya habido un disparo. Se acabó por hoy y es el momento de ir al banquillo. De Jong entrega mal. Reballa el balón de una forma magistral. Muy bien, le dio la subida de Rafinha. Dani Olmo. Busca Rafinha el balón. Y ese cabezazo acaba en nada. Jugada interrumpida, posición antirreglamentaria. Se marcha del terreno de juego, cambio en su equipo. Dani Olmo. Íñigo Martínez. Lewandowski. Que busca remate. Despeja la pelota, pero de aquella manera, cuidado. La grada no quiere ni mirar el contragolpe. Defiende con ahínco. Rafinha. Falta un cuarto de hora para el final del segundo tiempo. Concluye esa gran jugada. Jonathan Bamba. Rafinha. Lewandowski. Vuelven a tener el balón. Al final se acerca, el Celta sigue uno abajo y busca el empate con una afición que está dándolo todo. Mingueza. Y ahí están, jugando para hacer el empate. Ventaja para el Celta, continúa la acción. Posición para el centro. ¡Marcado! ¡Gol! Acaban de salvar un empate in extremis.
vemos repetido el centro que ha sorprendido la defensa. Y la definición con ese remate de cabeza ha sido sublime. ¡Qué golazo! Fíjate cómo celebra el entrenador ese gol que les vuelve a meter en el partido. Empate a uno. Rafinha. El Barça continúa soñando con el triunfo. Queda poco tiempo, pero nunca se sabe. Remate por poco. Madre mía, el portero lo tenía muy claro. Yo no tanto, ¿eh? Tablilla arriba, se añadirán dos minutos. Moriba. Le quitan la posesión al Celta. Esos pitidos indican el final de los 90 reglamentarios. Parece que tenemos un empate.